Mi nombre es Nay Ramírez y hoy compartiremos un video acerca de las calorías. Para poder determinar la cantidad de calorías que necesita una persona al día, va a depender de su sexo, si es hombre o es mujer, de la edad que tiene, de la actividad física que hace. Y en base a eso es que vamos a determinar la cantidad de calorías que necesita una persona. ¿Qué son las calorías? Las calorías es una unidad de energía. Esto quiere decir que si determinado alimento aporta 100 calorías, esta será la energía que podría recibir nuestro cuerpo al consumirlo. La mayor parte de los alimentos contienen calorías. Las siguientes cifras les ayudarán a determinar su peso con las calorías. Si eres hombre, multiplica tu peso por 25. Si eres mujer, por 23. Con base a este resultado, haz el siguiente cálculo. Si tienes menos de 25 años, súmale 300 calorías. Si tienes entre 25 y 45 años, no realices ninguna operación. Si tienes entre 45 y 55 años, réstale 100 calorías. Si tienes entre 55 y 65 años, réstale 200 calorías. Y si tienes más de 65 años, réstale 300 calorías. Entre los principales alimentos bajos en calorías se encuentran el aguacate, la albahaca, el brócoli, los pimientos, las manzanas, el atún, el yogur y el salmón. Alimentos altos en calorías. Entre los principales alimentos altos en calorías se encuentran la mantequilla, la mayonesa, las pizzas, los refrescos, los dulces, las bebidas energéticas, entre otras. Esto va a variar mucho porque nuestras condiciones físicas no son iguales que las de otras personas. Es muy importante la calidad de los alimentos, más no la cantidad. Recuerda cuidar tu cuerpo y alimentarte bien. Gracias por ver este video. Si tienes alguna duda o sugerencia, deja un comentario en este video.